Acompañan en este acto a la diputada provincial, licenciada Bettina Florito, autora de la iniciativa, el señor Carlos Monge, artista santafesino, autor y curador de la muestra. Invitados especiales, señoras, señores. De acuerdo a la resolución número 1779, aprobada por esta Cámara, se dispuso realizar en el día de la fecha la inauguración de la muestra del artista plástico y arquitecto Carlos Monge. En este sentido, escucharemos inicialmente las palabras de la diputada provincial, autora de la iniciativa, licenciada Bettina Florito. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este hall de la legislatura que una vez más nos han prestado para hacer esta exposición. La verdad que innovadora, diría yo, es un proyecto muy creativo el que viene a presentarnos Carlos. Personalmente lo conozco y me parece una persona muy humilde, buena persona. Y vuelvo a repetir, innovador, creativo, que viene a proponernos acercarnos más al río, que podamos tener una Santa Fe mucho más turística de la que tenemos, que podamos aprovechar un espacio de esparcimiento cerca del río, que podamos vivir cerca del río. Yo no quiero decir mucho más porque él nos tiene que contar sobre este proyecto maravilloso que ojalá también podamos llevarlo al hall del Consejo, que podamos mostrarlo, ¿por qué no?, en la Casa de Gobierno y que podamos realmente materializarlo, que se haga realidad en nuestra ciudad. Bueno, Carlos, te cedo la palabra y te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecerle primeramente al presidente de la Cámara, de diputados y diputadas de Santa Fe, al doctor Pablo Farías, a la diputada provincial Bettina Florito, a Cristian Holzman y a mi amigo, que es generador de muchas ideas, Ovidio Arias. Aplaudan. Bueno, si quiere le cuento más o menos de dónde se gestionó esta idea. En realidad, siempre digo lo mismo, estamos negando el río. Y el río es Santa Fe. Primero yo lo pongo al río y después Santa Fe, como corresponde. Sin río no es Santa Fe. Yo me acuerdo cuando era chico, vivíamos en Santa Fe, nos mudamos a Rafaela con mi padre y siempre decía lo mismo mi papá. Lo que extraño es el río. Esa es la verdad de la historia. Y un día, sentado en el molino, frente al dique 2, vi toda la parte de servicio que da al shopping, al casino y al hotel. Y yo creo que es el mejor lugar de Santa Fe, con vista al este y sobre el río. Y entonces empecé a generar esta idea y este anteproyecto, que para mí tiene mucho valor, aparte de generar unas obras importantes, generar turismo. ¿De qué modo puedo generar turismo? Con una noria, pensé en una noria en la punta del dique 2, y cómo se generaría ese dique 2, que me estoy olvidando de esa parte principal. No usaría ningún terreno del puerto, pues no tiene más terreno el puerto. Sería un puente de 700 metros de largo, el largo del dique, por 25 metros de ancho. Y la base sería acá, en la galería de abastecimiento, los hilos rojos, como decimos nosotros. Sobre esa base hacemos una plataforma, un puente de 700 metros de largo por 25 de ancho. Y usaríamos la misma idea cuando se hizo el puerto. El puerto está hecho con pilotes de pinoteas, no sé si saben ustedes, 16.000 pinoteas clavadas. Y así se hizo el puerto de Santa Fe. Lo mismo hacemos nosotros con otra tecnología, hacemos un puente con pilotes. Y sobre los pilotes soportamos los
edificio y soportamos el puente. Decía sobre la noria, que es muy importante tener una noria en Santa Fe, porque sería un hito muy importante, un faro urbano para Santa Fe, muy importante, que yo antiguamente, hace un ratito contaba, que tuve la suerte de conocer la noria de Londres. Yo siempre pensaba que hace una noria en un lugar tan patrimonial como Londres. Y cuando la vi me di cuenta, tiene un valor turístico impresionante, la gente lo ve de arriba. Bueno, la idea es que la gente vea de arriba la ciudad de Santa Fe, la laguna Setúbal, el puente colgante, las islas, que no, en realidad muy poca gente conoce las islas, y hasta se puede ver la ciudad de Paraná. Y también tiramos una idea de hacer una nori, una marina al lado, una marina simple, con barquitos chicos, que también contaba que yo tuve la suerte de conocer el Delta de Tigre, que salían lanchitas chiquititas y recorrían con muchos chicos el Delta, que yo, la verdad, que sobre el Delta del Tigre y lo de Santa Fe, no sé si me quedo con lo de Santa Fe paisajísticamente. Bueno, en este proyecto presentamos 7 torres, un hotel, muchas plazas, que es muy importante tener la plaza, las vistas al patrimonio de Santa Fe, que son el puerto de Santa Fe, lo más importante de la parte patrimonio de Santa Fe, como el ente portuario, como donde está el Hotel Los Silos donde se hace la administración del shopping. Eso lo dejamos a la vista, que es muy importante para nosotros, y hasta hacer una playa en la punta del hotel. Pero sobre todas las cosas queremos, la idea es mover por el lado del río. La idea pasa por ahí, que la gente vea el río, que vea el río de arriba y lo navegue también. Sí. Bueno, si alguno quiere hacer una pregunta, estamos para hacerla. Bueno, Judith me hizo la nota. Hoy a la tarde la primera nota me la hizo Judith. Así ya sabemos de qué hablar. Ah, eso me estaba olvidando. Bueno, también incorporamos en el proyecto un recorrido costero. Que primeramente lo pensamos hacerlo sobre el puerto, donde está la prefectura, ese lugar que nadie lo conoce. Sigo contándoles cosas que yo fui conociendo. El año pasado estuve en Nueva York y con mi mujer hicimos bicicleta el río Hudson, todo sobre el río. Todo sobre el río y llegamos hasta el puente George Washington. Son más o menos 17 kilómetros. Ahí me di cuenta de la importancia que tiene que la gente ande en bicicleta peatonalmente al lado de un río. Por eso generamos esta nueva idea, que un paseo peatonal y bicisenda sobre la costa, pero no solamente sobre el puerto de Santa Fe, que nazca desde el Parque Sur, entra al puerto, que recorre el puerto completo, sobre la costa completo, pues ahora tener una pequeña bicisenda de una cuadra sobre la costa, que está atrás de donde el Master Plan hizo la torre de la parte de industrias y oficinas, pero que recorra todo completo, el puerto completo, y terminar terminar en la rotonda de Guadalupe, todo al lado del río. Ajá. Sí. Bueno, esa es la idea. Sí, bueno, sobre la parte de la marina, presentar lanchitas chiquititas, no el ancho que tenemos ahora, ¿cómo se llama? El catamarán, que es muy grande, muy costoso mantener y lleva poca persona, hacer con barcos más que pequeños, igual que el Delta del Tigre, barcos más pequeños. Y aparte, se me ocurrió en un momento que
generar entre la Noria y la Marina, gestar que vengan todos los alumnos del primario y secundario de la provincia de Santa Fe a conocer esto. Carlos, ¿hay proyectos así ambiciosos que conozcas acá? Yo creo que este proyecto, por lo que yo vi, va a ser el proyecto más grande que se hizo en la provincia de Santa Fe. Porque va a tener 165.000 metros cuadrados y va a tener una emplanada de 16.500 metros cuadrados, es el terreno, que creo que no hay ningún terreno de esas dimensiones. Torres, va a haber 7 torres. La última que se ve es un hotel, pero va a 7 torres. Y teníamos pensado hacer la planta baja, 3 pisos de cochera y 25 pisos arriba. Pero vamos a hacerlo más grande, quiero llegar a 40 pisos por torre. ¿Y lo comercial también ahí? Va a ser la parte comercial, en la punta donde está el hotel. Bueno, y al lado del hotel va a tener una plaza natural, con arena natural. O sea, hacemos un complemento completo de ideas. Tenemos todo. Para y aparte, lo que también me olvidé decirle, que sobre donde hacemos el puente va a ser va a ser totalmente libre para que solamente entre los autos a cada edificio, nada más que para eso, sea peatonal y bicisenda. Estamos poniendo también en valor, como decía el periodista del litoral, todo el patrimonio que tenemos allí. Todo el patrimonio que tiene Santa Fe, que el mayor patrimonio está en el puerto. Y hace 100 años está en el puerto y está impecable. Eso también tener en cuenta. Nunca se tocó nada. Bueno, Santa Fe completa, Paraná, Puente Colgante, Laguna, las islas, Alto Verde. Que según ella es una isla. Artificial, pero una isla. Sí. Y también se hizo una parte con los diques, cuando se hicieron los diques, se llevaron la arena a ese lugar. Claro, con todo lo que drenaban, lo tiraban. Exacto. Tiraban, de alguna manera lo iban dejando ahí. Claro. Que se hizo una ciudad. Sí. Bueno, y otra cosa muy importante, el primer puerto se hizo en Santa Fe, se hizo con las tinés, lo hizo Gálvez. Una cosa muy importante, porque nadie sabe, Gálvez no solamente el bulevar, fue gobernador y rector de la universidad, con 38 años fue gobernador. Y fue un tipo tan empírico que se fue con las tinés, con un barquito, una vara, y midió cuánto tenía la profundidad el río. Dijo, acá vamos a hacer un puerto, y lo hizo. Muy empírico y muy inteligente para hacer esas cosas. 38 años era el gobernador de Santa Fe. Bueno, la inversión es variada, porque la idea es terminar los ítems que se tenía, pasarlo por el Casa de Gobierno. Este proyecto está pasado por el Ministerio de Infraestructura en este momento. Si lo aprueban, pasaría por acá, la legislatura, y después una licitación de privados. De único modo se puede hacer. Yo lo tengo, yo cuando hablaba sobre este proyecto me dice, parece de Miami. ¿Sí? Vamos a tardar un mes, y me dice acá. ¿Qué? A ojo de arquitecto, no de financista, yo calculo este proyecto terminado vale entre 300 y 400 millones de dólares. Acordate que el dólar está 8. Me acuerdo. A ojo de arquitecto, puede ser más barato o más caro. Yo hice mi cálculo a ojo.
Sí. Exacto. Sí, exacto. Yo lo que pensaba, fíjate vos, que estamos a 3 cuadras de la peatonal, pleno centro, en el mejor lugar de Santa Fe, el puerto, con vista al río. Muy importante. Un lugar privilegiado. Sí, y aparte, antes era el puerto, fíjate que 25 de mayo era agua. Era totalmente agua. Y ese proyecto patrimonial, nadie se da cuenta, está hecho hace 100 años. Exacto. Claro. ¿Sabés cuál que pasó con las tinés? Se inundó. Pasaron la línea férrea por ahí y se inundó todo. Eso no lo calcularon. Por eso se fueron de Colastiné a Santa Fe. Eso fue lo principal. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. De Cifra, de Litoral, de Aires. Agradecemos las palabras del señor Carlos Monge e invitamos ahora a la diputada provincial Bettina Florito a hacer entrega del certificado correspondiente y el presente institucional. De este modo, dejamos oficialmente inaugurada la muestra del artista plástico Carlos Monge, que permanecerá expuesta en este hall hasta el día jueves 12 del corriente. Les agradecemos nuevamente la presencia a todos. Sin más, agradecemos por acompañarnos en esta actividad. Tengan ustedes muy buenas tardes.